Santiago Vergara por el sector de Agustín Estrano. Va a marcar el 3 de Brown y va a encarar el 8 de Cipolletti. Sigue con la personal, la tira larga. Bien Estrano, bárbaro, bien quitado. Y ya tiene la pelota Brown. Quiere salir con Silvio. Atención con los tres de arriba. Viene el jugador Aloy. Ahí está Aloy. La mete para Cueva. Se frena Cueva. Mano a mano con Estrano. Y ahora viene el defensor de Guillermo Brown. Y sale mejor. A ver. Brown se enchufa en este ataque. Va con la pelota. Por allí. Peleando. Tira largo y ya está saliendo Alvarado de Mar del Plata. Bien Agustín Estrano. Silvio Duarte deja para Estrano. Sale el 3. Va a meter la bola. Anda el centro de izquierda a derecha. Sale del aire el balón. Va tomando la Gelatini. Ahí quiere Gelatini. A ver si puedes guardar. Un amago, dos amagos. Quiere llegar línea de fondo. Va a enviar el centro. Rebota en Estrano. Y la pelota ha mellado. Ahora la tiene Jara. Jara todo por el sector derecho con Vergara. Corta bien Agustín Estrano. Ahora el que recupera bien es Alan Moreno. Deja para la izquierda para Agustín Estrano. Estrano que va a meter la pelota larga. El prefiere enganchar, dejar dos en el camino. Muy bien Estrano. Bien, intrépido pero atrevido. Eso me gusta también. Viene para Parisi. Corriendo el jugador Cuevas. La pelota es de Brown. Bien saliendo desde el fondo. Estrano toca hacia adelante. Y luego juega con Agustín Estrano que pasó y que tocó. Y va Vergara y Tevez adentro también. Ahí la toma el jugador de Lim. Limpia juego por izquierda. Va saliendo Guillermo Brown. A ver. Si se hace de vuelta el partido, la tiene Pereira, toca bien adentro, viene para Tevez, Guillermo Brown y Alumni de Villa María. Que quiere atacar por izquierda, no puede, la pelota le cae a Estrano, quiere ganar metros en ataque. La termina perdiendo el árbitro que cobra falta. Quedó sentido el jugador de Guillermo Brown. Pereira, bárbaro, leyendo la jugada rápido se tuvo que apurar el 1. Sí, se anticipó cuando era... clave, ¿no? Había picado bien habilitado el mediocampista de Cipolletti. Pasó Estrano, se frenó, tocó, ya la tiene Nico Ballesteros. Pereira la tomaba, había quedado adelantado y jugó rápido. ¿Y por qué no creer en el triunfo? Va Estrano, la tira por abajo, ahí corre hacia él, está solo, ¿eh? Está solo, viene el centro. Pablo Vergara, Nicolás Ballesteros, ahora Agustín Estrano. Por la izquierda se mueve todavía en campo de Brown. Ya pasó la frontera. Mete el tiro por arriba. Juan Manuel Tevez. Y ahora se va a Vergara a la izquierda nuevamente. Buscando con Agustín Estrano. Ya tocó con Robin. Le dieron falta. Le dieron la falta, claro. Dura entrada del jugador Barco. Cipolletti y Brown termina bien la jugada. Juegan bien o tienen buenas intenciones hasta el área. Parece que se limita la vista al llegar al área. Brown sigue. Intentar crear juego y juntarse con Martín Dedín, con Alan Moreno. Vemos que se va a empezar a revolcar el fútbol por las bandas. Es algo que estaba necesitando el equipo de la banda. Y lo necesita con Parisi.
centro, al gol, ¡gol! 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 En el arco, ya la tiene Sebastián Pereira. Tranquilidad absoluta para Brown. No pasa nada, 44 minutos y 40 segundos. Eso es lo que ha pasado el primer tiempo. Muy bien, y un Brown que está algo nervioso en el principio, pero que va y va en búsqueda de la victoria que la necesita. Agustín Estrano con el centro para Gonzalo París y la para de pecho baja en el arco. Weiser por Cisneros, delantero por delantero. Bien, así está entonces el 18 Weiser. Bárbaro corte de Agustín Estrano, pelota por el medio. Abre para que vaya Vergara, le pegó Ferreira. Para Diego Jiménez, Brown por estos momentos solo juega en terreno de Cipolletti. 10:50 del primer tiempo, 0-0. Agustín Estrano, la personal, saca centro de zurda, viene para Tevez, no puede Jiménez, ahora le va a pegar de disco. Porque debiera haber aplicado ley de ventaja. Se apuró en pitar cuando la pelota la tenía Guillermo Brown. Ballesteros bien para Agustín Estrano, que ya subió, toma contacto con el cuero, tira el centro adentro para Diego Jiménez, la baja de pecho, círculo central. 16 para Gastón Valente, el 17 para Germán Gijena y el número 18 para Gonzalo Gal, en Malán. Ganó bien Agustín Estrano, se va con pelota y todo. Mirá qué tiro libre que acaba de conseguir el 3, lo hizo bien, recuperó. En tres cuartos de cancha, porque estaba en ataque, esto que decíamos de los laterales, en este caso Agustín Estrano lo hizo de buena forma y consiguió un tiro libre.